Bueno, hoy va a ser una misión jodida. Bueno, creo. Porque luego nunca sé si he puesto suficientes enemigos o no. Bueno, pero va a ser jodida en el aspecto del asalto, ¿vale? A ver, pilotitos, vente para acá. ¿No sé para entrar en formación, señor? Sí, sí, entra, entra. Antes de dar lo que es el briefing en sí de la misión, os voy a explicar a los pilotos. Hoy necesito máxima concentración de vosotros, porque depende muchísimo de vosotros que la misión sea factible o no. ¿Vale? Porque luego en tierra yo confío bastante en todos los chacales para que hagan bien su trabajo. Y si es necesario que mueran, pero cumpliendo la misión. Bueno, entonces abrimos que voy a dar briefing. Mapa a todo el mundo. ¿Veis la base Medusa? Sí, sí. Afirmativo, señor. Está marcado alejado, ¿vale? Pero se supone que es un conglomerado. Bueno, el objetivo es tomar la isla. ¿Vale? Y como es obvio, en toda la isla el único centro con mayor importancia es la base militar. Esta base militar da totalmente apoyo y cobertura a lo que es la isla de Altis. Entonces, esta isla es un punto totalmente importante a tomar. Por lo que sabemos, el acuartelamiento militar ruso tiene varios puntos que han dividido. Obviamente tienen la torre de control, que es un punto importante a tomar, ¿vale? Tienen un radar. Tienen dos acuartelamientos de infantería. Se esperan hasta, por lo menos, se esperan, ¿vale? En la isla se sabe que hay dos batallones desplegados de infantería. Dos putos batallones enteros. Que estén todos ahí, hombre, lo dudo, porque también hay zonas que cubrir de la isla, pero probablemente haya bastante infantería en ese punto. El punto marcado como vigilancia no es más que, pues, una torre de observación, un campamento en una elevación que, bueno, pues da un poco de vigilancia, de cobertura a la base. Sabemos que tienen muchísimo armamento en la base. También que tienen, al parecer, un submarino aparcado en la zona. Aunque no es una amenaza directa, ¿vale? Pero que sería una gran baza tomar la base, como comprenderéis. También disponen de muchísimos aviones, que son los que dan cobertura a la isla de Altis, como he dicho antes. Y nuestro objetivo es bastante sencillo, ¿vale? Es tomar completamente la base. Tomar y asegurar la base. Matar a todo Dios, por si no queda claro. El despliegue por flechitas azules que veis, ¿vale? Va a ser tarea de los que van a, de nuestros maravillosos pilotos. Nos van a desplegar con los helicópteros en tandas, si es necesario. Es decir, los pilotos van a traernos con los maravillosos helicópteros que nos ha prestado la armada de los marines. Helicóptero, pues eso. Dos de ellos van a ir armados, dos de ellos no van armados. Y se trata de aterrizar lo más rápido posible para que la tropa baje también lo más rápido posible entrando en acción y que a su vez el helicóptero se pire. ¿Vale? Así que necesito máxima coordinación entre los pilotos en cuanto toquen tierra, dar la orden de abajo, como si tienen que gritar abajo 20 veces, que baje todo el mundo de ese helicóptero y el helicóptero se pire. ¿Entendido? Sí, señor. Señor. Sí, señor, sí, señor. Señor. Es una maniobra que no se ha entrenado aquí nunca, pero era necesario para el asalto de esta isla lo más rápido posible, en plan factor sorpresa. En caso de que no puedan los helicópteros cargar toda la tropa de aquí, si es necesario, hacen varias idas y vueltas. ¿Entendido? Sí, señor. Señor, sí, señor. En caso contrario, que se pueda desplegar a toda la tropa de una, podéis regresar a base, dejáis los helicópteros no armados, os montáis esos en copilotos de los helicópteros armados y podéis prestar apoyo hasta que acabéis la munición. ¿Entendido? Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. Vale, las radios largas, establecer frecuencias para estar siempre al loro con los de aire, ¿vale? No quiero fuego amigo. Por favor. Completa una por la radio larga. Los primeros en desplegar van a ser los marines. Y los marines, como principal tarea según aterricen, es asaltar la torre de control, ¿vale? Si neutralizamos la torre de control, impediremos que sus cazas, si por si les da la vena, despeguen. Si despegan los cazas, la hemos jodido. No se esperan este ataque, así que tampoco creo que tengan ahí cazas preparados.
Pero mejor prevenir antes que curar, ¿verdad, chicos? Señor, sí, señor. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? Señor. Señor, yo. Adelante. Vamos a entrar todos por el mismo frente. Afirmo, venimos todos de un punto que está en ese frente. Pues, señor. ¿Qué? C9.5. Vale, es un ataque todo en línea, seguido. O sea, se supone que los helicópteros tienen que estar segundos en tierra para que la gente baja del helicóptero follado. No tendría que haber, en teoría, tardanzas. Así que es aterrizar, despegar. Lo siento, más serio, ¿por qué no? ¿Qué? En cuanto seguimos, disparamos. No, primero te presentas. Dices, hola, soy tal, soy soltero y, pues nada, busco compañía. Compañía agresiva, a ser posible. Vale, luego, pues, hombre, presentas tu currículum también y el enemigo, según vea y tal, pues dice, bueno, vale, podemos entablar disparos. Guay. ¿Tú qué crees? Hay preguntas. ¿Alguna pregunta que no sea absurda? Señor, no, ¿estás en frecuencia, coletillas? Afirmativo, señor. Coletillas, prueba de radio de nuevo. Agente Alebri. Dime. Nosotros, lo de siempre, ¿no? Oiremos sí, que digan mayor. Tenemos muchos menos. Vamos a ir agrupados porque yo tengo un nombre. Mejor. Pues sí, no te has dado. Vale, nos ponemos a 50 todos, ¿no? Sí, poneos todos los 50. Vale, ponemos a 50. Mayor, interrogo. ¿Qué? Si vamos a ir todos agrupados, suelto entonces la radio, ¿no? Me pongo normal, ¿no? No, puedes llevarla también por si es necesaria. Mamache, prueba de radio. A ver, como prefieras, por si quieres llevar tu otro rol. Sí, es verdad, los altavoces quitarlo. Repito, mapache, prueba de radio. 5-5. A ver, vuelvo a repetir un poquito, ¿vale? Por si no ha quedado claro. Los principales puntos a tomar o destruir es la torre de control y el radar. Una vez se haga eso, se asalta al acuartelamiento. Probablemente tengamos respuesta por parte de las tropas del acuartelamiento. Vale, o sea que no se espera nada amistoso. Si los primeros en desplegar somos Soplita y vamos directamente a la torre de control, sección, prueba de radio. Que se cargue el radar como sea. Y luego, obviamente, que vengan cagando hostias a defender, bueno, a atacar el acuartelamiento. Aquí el factor velocidad es crucial. ¿Nada que añadir? No, señor. Señor, no, señor. Vale, pues no, vamos a los helicópteros. Venga, ropa pila. Charla en camino. ¿Cómo no? Dentro. Ahora, en cuanto lleguemos a los helicópteros, marcamos los helicópteros. Vamos a echar. Todos al medio. Aquí 1-1, todos al medio. Los helicópteros armados pilotos son los dos de la derecha. ¿Vale? Obviamente, los primeros tendrán que ser los armados. Entonces, los marines a los armados. Exactamente, vamos a ver si cabemos todos en uno, ¿vale? Marines al de la derecha del todo. Mayor, ¿nos ponemos la 51 adicional por tecado? Sí, no es mala idea, afirmo. ¿Partaro? Dime. ¿Nos ponemos a alguno como artillero? Sí, déjame. Vamos nosotros. No, el artillero lo lleva el piloto. Sí, espera, me voy a poner. No, pero que hay uno. Cogerla vosotros, ¿verdad? No, no se puede. Hoy viene aquí, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, es verdad, no he dicho nada. ¿Que das tú el aviso o vamos nosotros detrás vuestra? Se supone que vamos todos lo más rápido posible, equilibrados, ¿vale? Tampoco quiero que todos los putos helicópteros aterrizan a la vez, porque la liamos muy gorda. Sargento Lebri. Dime. Vengo en 20 segundos. Oye. Por mal al lado del. AT. Dígame. En cuanto pueda, si llegamos a tierra, le metes un pepinazo a la torre de control. Le decimos. Señor, abro fuego tal como veamos enemigos desde el helicóptero. Exactamente. Si desde el helicóptero veis enemigos y podéis disparar, disparad. Porque seguramente que ellos nos disparen incluso antes. ¿Del lateral? ¿Te dan todo? Vamos, Master Killer. Negativo. Afirmo. Lo pregunto porque puede ser un abuso. No, sí. Tú dispara a matar a todos los hijoputas que hay ahí. ¿Sí? No, hay que llegar rápido y
Bueno, ya lo que sí iba a preguntar, señor, somos, creo que sí, de la Marina. Y somos dos tiradores de espada. Bueno, somos marines, nos apañamos con lo que nos den. Sí, porque yo pienso disparar a este cacharro en cuanto vea hijo putas. Con lo bien que suena un enemigo. Funciones. Han ganas de arrancarla, de llevarte la mano. ¿Qué? Es una quinta sinfonía. Vale. ¿Estáis listos, señores? ¿Listos para luchar, marines? ¿Listos para morir, marines? ¿Cómo que no? Yo me muero, señor. Soy marine. Bueno, te salvas. Buena respuesta. ¿Quién es nuestro piloto? Falcon Alpha. Vale. Lo he hecho con la gafa de plano. Falcon, intentar llevar, vale, una distancia equilibrada. No creo que aterricéis todos, no os chequéis en el aire y tampoco se queden a tomar por culo, ¿vale? Sí, señor. Déjanos lo más frontal posible a la torre de control para que pueda hacerle esa mierda. Charlie, listo. Vale, señores, ¿quién es el mando de este helicóptero? El sargento. ¿Mayor? ¿Te parece poco? ¿El qué? No, el otro. Vale, te ruego por aquí. ¿Estáis todos listos? Afirmativo. Sí. Afirmo. Tenéis las armas listas, cargadas. Listo. Hasta el helicóptero, quiero decir. 5.000 balas. Perfecto. Y otras 5.000 por aquí. Ahí va. Tío Sam. Ala 1-4, informe situación. A repartir caramelo. Recibido, ala 1-3. Dios, qué maravilla de puto arma. 1-2-1-3-1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 
Falcon, ya sabes que aproximadamente. Ya se me vas a ir a sobrevolar toda la corte. Perdón, señor, pero mi barrita genética de revisión. ¿Barrita aquí? Te voy a dar yo a ti, barrita. Preparados. Abajo. Vamos. Venga, adelante, muchachos. Marines, ¿me recibís? Afirmativo, señor. Claro. Hecho mierda el edificio. Venga, al asalto, ir subiendo. Señor, estoy herido. Necesito un médico aquí detrás. Estoy con Rafa. De acuerdo, intentar llegar hasta las trincheras, ¿vale? De la torre de control, al menos. Recibido. Voy a intentar estabilizarme antes de avanzar hasta la torre. Copiado. No tenemos sanitario nosotros, ¿no? Negativo. Torre de control, ¿la me despejáis? Firmo, señor, estoy en ella, múltiples objetivos encima. Repita, sargento Lebri. Que te quede cubriendo el sector de la izquierda. Copy. Subiendo aliado. Cargo. Operador, contacta con Orca, o sea, con Orca, con sección y que necesitamos en la torre de control un sanitario. Señor. De acuerdo, señor, no está, estamos batido, aquí batido. Con ellos. Vamos a avanzar hacia la torre con el médico. Señor, hay un tango que está bajando la escalera. ¿Escalera? ¿Puedes especificar cuál? Joder, he hecho mierda el edificio con la Galdin. ¡Wow!
Eso parece que fuego amigo, señor. Ojo, vale, aliados en la torre de control. Estamos aliados en la torre de control. No, 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 es que aquí ahí hay hijoputas. ¿Rafa? Estoy avanzando con esta gente. Copy, copy, perfecto. ¿Despejada? Sí, señor, despejada. Vale, operador, informa, radio de control asegurada, tomada y asegurada. ¿Dónde necesitáis un médico? ¿Me has copiado, operador? Afirmativo, señor. Mensaje transmitido. Venga, abajo. Vamos abajo, 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 abajo. Señor, estamos en la parte baja de la torre. Estoy con el médico. Vale, recibo. Nosotros estamos ya saliendo de la torre. Aquí estamos, aliados, aliados. Aliados saliendo. Mierda. ¿Sargento interroga? ¿Algún herido? Yo no, desde luego. Estaba Dusty herido. Hostia. Rafa, si veis mejor poneros de tiradores en la, en lo que es la torre de control, lo tenéis, ¿eh? Tenéis ya libre. Está despejada. Sí, señor, pues todo suyo. La buena puta. Pero está bien. Perfecto, mucho gracias. Si te abre la herida, me... Solicita información a sección, ¿cómo van? Mantente con ellos. El radar tomado, señor. Estamos con ellos, señor. No, recibo, pues órdenes de avanzar. Órdenes de avanzar al acuartelamiento. Se ve aquí toda la única. Avanzamos hacia el acuartelamiento. Avanzamos hacia el acuartelamiento. ¿Puedo repetir la última transmisión? Avanzamos hacia acuartelamiento. Avanzamos hacia acuartelamiento. Alfa recibido. ¿Cubrimos? Afirmo, afirmo. Si no, ir con vuestra, con las secciones de golpe. Pero sí, podéis ir con nosotros, hacemos todos el mismo avance. Venga, marines. Salto y avanzamos. Charlie, vamos cubriendo a los marines. Vamos detrás de ellos, vamos. Uf, qué decente. Sargento Pino Chuachi, informo, iré con Oplita por si acaso tienen alguna baja. Venga, limpia esto. Se despeja todos los puñeteros edificios, Con Alfa, que se va a romper la torre de control. Rápido, no, sí, sobrepasarme. Tenemos contactos pasando, ¿eh? Ojo. El que está con Alfa, que se rompe con nosotros. Vamos, corriendo. Ya se lo he dicho. Joder, no se entre corriendo, Buen trabajo. Señores, por aquí. Vamos, Dave, entonces. Vale. Todo limpio, sargento Lebri. Negativo, te ha dejado dos habitaciones. ¡Oh! Buena, buena, buena. Tomamos el muro. Rafa, buena, muy buena. Sobrepaso, sobrepaso. Sobrepaso, señor. ¡Ojo, ojo! Ahora voy. Limpio. Venga, salto al muro. Saltos al muro. Afirmo, lobo. Sección, ¿cómo vais? Tras suyo, señor. Estamos justo detrás suyo. Venga, sobrepaso, Dusty. Sobrepaso. Sobrepaso, sobrepaso. Lado izquierdo. Sobrepasamos si no lado izquierdo. Vale, no, mismamente, por la calle derecha. Emiliano, coge la esquina. Tenemos que llegar al acuartelamiento, Batido, Dusty. Ir saltando. Señor, le sobrepaso. Sobrepaso. Vale, sección. Ojo, sección a la derecha. Tenemos a sección en el muro derecho. Harto. Sobrepaso. Contigo, modelo. Puris. Salto.
Hostias, ¿y esa bala? Anda. Sí, sí, ¿eh? ¿Sabes de frontal? Vale, sí, atacan de allí, del tejado. La del tejado, de esa elevación. Le han dado a un compañero infantil. Aliado, aliado del suelo. Joder. Cubridme, sobrepaso por él. ¿Puedes? Salto, salto. Lebri, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Retrocede. Que sección te cure, si es necesario. Tangos en el monte. Estoy, salto. Operador, informa, tangos en el monte. Si alguien tiene AT, que les meta pepinos. Rafa, he hecho un vistazo por el monte. Hostia puta. Aquí, aquí. ¿Dónde están los tangos del monte? Allí, de en... Eco. No, está. Estaban bajando, ¿eh? Puedo traer de guardia. Lo que les lanzo una granada, no sé si les he dado. No veo nada. Habrán descendido ya, ¿eh? Son de la torre de vigilancia. Vale, veo un coche. Operador, interroga a sección, ¿cómo va? Van detrás nuestra, señor. Entro. Entramos, señores, entramos. Lobo, súbete a la torre, llévela. Con Dave, arriba. Despejado. Uy, guau. Transición. Vale, bien, 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 bien. Tú, nos está lloviendo mucha mierda, ¿eh? Para petaros. Uy, guau, hostia. Puta madre. Operador, solicito la información de sección, ¿cómo van? De Oplita para Orca, situación. Estamos limpiando un acuartelamiento. Venga, no paramos, marines, no paramos. Sección necesita apoyo. Bueno, hijo puta. Sobrepaso. Venga. Sobrepasad. Sobrepaso, mayor. Rafa, ¿me recibes? Afirmativo. Reagrúpate con nosotros si puedes más adelante. Contacto. Abatido. Wow, otro. Abatido. ¿Puedes? Vale, te lo meto yo a la mochila. Que tenés y que tengo. Quédate quieto. Uy, los. Venga, buena, buena. Es trazadora, pero es lo que me queda. Además, está. Sobrepaso, no sé. Ah, bueno, da igual. Albertico, ¿estás bien? Sí, me tiro. Vale. La torre. Visualizo tango en la de retaguardia de Charlie. Recibo permiso para batir, abate. Recibo, señor, está fuera de vista. Solo para la visual. Copy. El helipuerto, hay tangos. Limpio. Limpio, vale. La torre está limpia, mayor. Recibido, seguimos avanzando. Posición al helipuerto a tomar. Por aquí no podemos saltar, ¿no? No, por esta no podemos saltar. Tenemos que ir por donde está yendo sección. Porque por aquí no hay hueco, ¿no? No. Volvemos por ahí. Venga, vamos, vamos, en marcha, en marcha. Viva. Hostia, pues sí, sí que puede. ¿Y no se ha hecho daño? No. Con dos huevos los marines. Es que son marines. Claro que sí, me cago en la puta. Venga, cabezabotes. Yes. Ojo, ojo, ojo. Munición. Dusty, sobrepaso. Cuidado, 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 cuidado. Apache, tío, nada. Contacto batido. Albertico, cúbrete, ¿estás bien? Sí, sí. Sí, señor. Venga, adelante, marines. Entramos. Así hacemos una cobertura mucho mayor. Venga, vamos, vamos, vamos.
uno detrás del heli, uno detrás del heli. Sin miedo, algún día hay que morir. No puedo correr. Alberteco, si te paras te curo. Cago una puta. Me quedo aquí. Cago los disparos. Pero ahí no te veo. Lobo, dame cobertura. Los operador, informa a sección que estamos entrando en la zona del helipuerto, la entrada. Cabo, no salte solo. De oplita para sección, estamos entrando en la zona del helipuerto. Donde los acuartelamientos, ¿vale? Que ojo con el fuego, amigo. En zona de acuartelamiento, cuidado con el fuego, amigo. Están listos, Albertico, ya. Firmo. Te lo meto. Señores de la retaguardia. Bueno, lo... Perdón, lo... Al fondo de las naves, señor. Venga. Si ese es el que le he oído disparar, pero no le veía. Vale, los dos, tío. Muy buena. Joder, qué bonito suena tu arma. Me cago en la leche. Saltamos por aquí detrás, saltamos por detrás. Vale, vale. Esto está listo por atrás, paso mayor. No hay nada. A ver. 160, 170 en los bunkers verdes, contactos. Por el paso. En los bunkers verdes, contactos. Mayor, ¿no sería mejor que nosotros despejáramos lo que es el recinto por fuera y que sección se encargara de los casitas estas verdes y eso? Sí y no. De momento lo que tenemos que hacer es paliar toda la infantería que está saliendo a repeler nuestro ataque. Luego ya iremos por limpiezas por secciones. Pues como nos salga uno por retaguardia, ¿verdad? Hombre, tenemos al otro pelotón de sección, supuestamente cubriéndonos. Pues... cuidado que he visto contacto en los bunkers verdes, los de 1-6. Ojo que puede haber aliados, 1-4-0, 1-6. Preguntar a sección dónde está su situación. Señor, ¿entramos en esas oficinas? Afirmo, vamos a entrar en este edificio de aquí, de frente a mis 12. Harto. Venga. Harto. Sobrepaso. Sobrepaso. Rafa, eres último, creo. Entramos por la... Ah, no, hay otro último, es de aquí. Por la trasera, perdón. ¿Se puede haber? Operador, informa a los de sección que venían con nosotros que entramos en uno de los edificios blancos. Vale, ahí dentro hay gente, cuidado. Oplita, informa. Las piernas esas rodea, están rodea, vivas. Modelo, rodea. Anda, mapache. Modelo, rodea. Edificio. Con... hay mucha gente. Ojo. No te ponéis. Echa para atrás. Vale, señor, ¿te han alcanzado, Albertico? Albertico, tenemos un herido. Cago en la puta, herido. Solicita un sanitario ya. Cubre. Aquí, Oplita, solicitamos sanitario en el exterior del edificio blanco, urgente. Vale, en la cabeza le han dado, vendaje compresivo. Cubro la puerta, señor. Que se dé prisa ese sanitario. Aguanta, Albertico. Me cago. Aquí, sanitario, aquí. Albertico, herida de bala en la cabeza. Cuidado, sobrepaso. Sección, el resto de sección está ahí al otro lado tomando los bunkers, ¿vale? Ojo. Les damos apoyo, pero ellos limpian. A la vuestra izquierda estamos nosotros. Sí, señor, estoy bueno. Déjame pasar. Señor, el resto del complejo está despejado. Ya, le han dado bien. Limpio. Vale, buen trabajo. Lobo, ¿está despejado todo? Marine, recuento. Aquí Dati. Mapache vivo. Copy. Mapache, no me pudo. Modelo. Sargento Mayor, informo que de 3-2-3 están viendo enemigos. De 3-2-3. Te cubro la izquierda, Dati. Vale, recibo. Siguen saliendo rango desde la esquina esta. Arriba. Bien, gracias, sanitario. A ver, Teco, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Al lado, tanto A. Vamos. Voy hacia vuestra posición. Interrogo, ¿está despejado ya todo, Lobo? Marines, vamos a encargarnos de la parte de la entrada, ¿de acuerdo? Vamos a desplegarnos hacia la entrada y a limpiar toda la zona portuaria. Operador, y traslada información a sección de que siga limpiando el resto de barracones y vaya hacia el otro puerto. Y si puede un pelotón... No, que vaya así, ya está. De Oplita. Venga. Para sección. A la derecha. Vamos a saltar la zona.
Vamos, vamos. Venga, señores, no quiero que esté el sargento mayor delante. Vamos, señores, estoy corriendo, Sobrepaso, sargentos. Venga, adelante. Izquierda, a nuestro lado izquierdo, que venían tangos desde aquí, ojo. Vale, copy. Sarto. Salto. Salto. Dar cobertura oplita. Adelante, salto. Salto al container, ¿vale? Venga, vale. Adelante. Charlie para oplita, damos cobertura desde la entrada de la base. Copiado, Charlie. Limpio. Todos a mi posición. Damos cobertura oplita desde aquí, vamos. El digo está despejado. Vale. El edificio ese. Falto. Esos son disparos de AK, ¿eh? Todavía queda alguien por aquí. Modelo, vente para acá. ¿Me disparan a mí? Me pongo enfrente, señor. Una, dos, abre. Tres. ¿Entro? Entro. Entra, 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 entra. Entra a la izquierda. Despejado, izquierda despejada. Entra, entra, despejadme la habitación, también. Rafa, era último. Al encargarse ustedes de salto. Derecho limpio, pero hay muchas habitaciones pequeñas. Vale, abre primero la esta. Vale, abre esta. De sección vale, para la siguiente. Modelo, aquí conmigo. Necesitamos extracción de un herido. Abre esta. Vale, limpio. Todo hecho limpio. Limpio, mayor. Copiado. Operador, ¿me recibes? Sí, señor. Manda al equipo Charlie que venía con nosotros a que vaya a hacer un punto seguro de aterrizaje para los helicópteros en pista. De Oplita para Charlie, solicitamos que establezca un punto de extracción de los helicópteros. Informo de que Alfa está en proceso. Te robo y el puesto que hay encima. Vale, entonces no digas nada, a ese es a lo que íbamos nosotros. Ahora informa, Oplita, nos dirigimos a saltar la montaña, ¿de acuerdo? El puesto de vigilancia. Venga, en marcha, marines. Adelanto. Sobrepaso, sargento mayor. Adelante. Ascendemos por la cara de la derecha, ¿de acuerdo? Copiado, señor. Señor, ¿manejo un rato guardia? ¿Alguna posición especial? Afirmo, si tú nos puedes dar cobertura, una vez limpiemos, subes y desde ahí das cobertura junto con Dusty como tiradores de sección. O sea, tiradores de escuadra. Sección, vamos a subir a la colina, ¿de acuerdo? Recibido. Sobrepasamos. Sobrepaso. Ojo, 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 enemigo. Arriba, arriba, la torre. Abatido. Venga, zámate, sube. Despejala, por si acaso. Basti, sobrepaso. Torre despejada. Vale. Vale, sigo avanzando. Venga. Continuamos, muchachos. Aquí Charlie para oprieta. Informo que vamos a avanzar hasta la parte baja de la colina para dar cobertura. Dale el copiado. Recibido. Un coche ahí, ayuda. El vehículo ya está abatido. Necesitas extracción de un paciente de la entrada altera. Espera un momento, ¿necesitas extracción? Dale que todavía estamos tomando la colina. De momento negativo, todavía estamos haciendo el asalto a la colina. Y de extracción nada, tenemos que tomar este sitio. He recibido pista. Afirmativo aire, solo de un paciente. Ah, se refería a Darío, sí. Ah, vale. Paso coordenadas de extracción 021056. Adelante, muchachos, la colina es nuestra. Hacemos granadas. Aquí
Charlie para Oplita. Afirmo, granadas dentro, granadas dentro, marines, granadas, granadas. 021056. Cuidado, cuidado. Adelante, al asalto. Al asalto, sí, marines. Granada. Todo bien, estamos en el asalto, puta. Entro por arriba. Venga, adelante. Entramos por abajo. Limpiarme la caseta también. Y la torre esa adyacente también. Joder. Un tango sube al piso arriba, un tango. Vale, eso. ¡Subo! Necesito un médico ya aquí, ya. Un médico ya. En la. En el búnker verde. Voy a estabilizar al mayor. Necesito la torre larga. Vale, vale. Primero vamos a estabilizar. Dígame, sargento. Cubro. Médico aquí arriba, ya, rápido. Las piernas, las piernas. Las piernas. Vale, te ayudo. Uf. Este mayor. La cabeza lo primero. Qué fake. Sí, la cabeza la estoy viendo yo. Te ayudo. Copy. Cago en la puta. A ver, la cabeza. Que te queda alguien cubriendo, Señor, me curé el brazo. Limpiemos la torre que está aquí al lado. Las piernas las estoy cubriendo yo. Afirmo. Hostia, avisa que es urgente. Está en camino, tiene que subir la colina entera. Puente mayor. Joder, me ha hecho mierda, el tío ese. Qué cabrón, estaba bien escondido en la esquina. Hijo puta. ¿Está estabilizado? Sí. Vale. Está estabilizado ahora, de momento. Seguimos recibiendo fuego, no sé. Pero RCP. Métele morfina. No, creo que tiene dolor. Espera, espera. Voy a limpiar que... Mira, tío, soy yo el que dispara. Veo el filo del casco en la torre del noreste. Somos en edificio. Ya está, está estabilizado. Aliado subiendo. ¿Está estabilizado? Vale. A ver, ponerle una morfina. No, 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 se la estoy metiendo yo, se la estoy poniendo yo. Pues ya no... Vale, hasta arriba. Muchas gracias, Has. Gracias, marines. Buen trabajo. Arriba está Mapache también inconsciente, Sí. Hostias, vale, tengo. Necesitamos el sanitario ya, yo necesito evacuación médica. Arriba, arriba. Dentro arriba, en el búnker. Operador, solicita evacuación médica para el cuerpo de marines. Tienes Mapache. Puta, tío. Me voy a mover lo más mínimo. Operador, ¿me has oído? Afirmativo, señor. Mensaje transmitido. No, ha caído ya, creo, ¿no? Joder. ¿Mapache ha caído? ¿Es baja? Sí, ha caído. Joder. Es baja. ¿Sanitario? Sí, es baja, señor. Sí, es baja. Sí, a mí, señor, ¿me has mirado, sanitario? Interrogan si podemos reunirnos en la parte baja, en la zona de extracción que hayan establecido abajo. Sí, me has suturado a mí. ¿Sanitario aquí? Que me han hecho mierda. Rafa, ¿ha encontrado el tango ese? Arriba. Estamos con Oplita. Señor, ¿me ha copiado? ¿Puedes repetir? Nos interrogan si podemos bajar al campamento, al punto de extracción que ya han establecido. El cabo Mapache es bajo, señor. Recimo, vamos a bajar ahora mismo. ¿Está limpia la colina? Dusty, ¿está limpia la colina? Afirmo, Charlie está en la base. No quiero fuego liado. Hasta la visual, sí, señor. No ya hemos limpiado bien la torre exterior del noreste. Gracias, sanitario. Habría que limpiarla primero. Recibo, sí, descendemos, ¿de acuerdo? Descendemos y yo solicito evacuación médica. Copy, señor. Ahí todo el mundo. Joder, puto mierda, los brazos, las piernas y todo. Se escucha un disparo de RPK, Por la zona del submarino. Sí, la zona del submarino no está despejada todavía. Uy, bo, tú. RPG, Le acaban de disparar un RPG al helicóptero. Hostias, a la mierda el helicóptero. Uf, chaval, la ha salvado. Puto. RPK abatido. Los disparan, No, parece lobo. ¿Lobo, están disparando? Están disparando hacia la torre de arriba. Me informan de que en la zona del submarino tenemos enemigos. Sí, afirmo, estoy viendo la sección que está avanzando hacia allí. Sí, Lebri, si tienes granadas, vamos a lanzar. Aunque no sé si llegaremos, no, ni de broma. ¿Dónde? Allí a la zona aquella, ¿no? Sí. Cago, interrogo, iniciamos movimiento. Pues nada, afirmo. Señor, ¿me copia? Adelante. Orca nos pide que marquemos un nuevo punto de extracción. ¿Lo marcamos aquí en la zona alta de la colina?
Afirmo, sí, márcala aquí en la zona alta de colina. Puedo tirar un misil. Vale, paso a transmitirlo primero. Sí, tirar un misil. Pero mayor, ¿no vamos a despejar la zona aquella? Abrir hueco. Sí, pero yo necesito evacuación médica. Estoy hecho mierda. Vale. Soy un colador. Ojo, ojo, disparo de AT. Vea, pues me encargo de despejar la zona de abajo, ¿vale? Sí, sargento, toma usted el mando ahora mismo de esa unidad. Venga, vamos, vamos. Vamos, avanzamos para abajo. Pero espérate a que vengan a buscarme, no me dejéis aquí solo. No, está la extracción ahí, ¿no? Señor, paso a darle punto de extracción a aire. Orca dice que lo establezcamos. Ellos están limpiando y que ahora vendrán hacia el punto de extracción. Recibido, establecerlo aquí en el puesto de vigilancia, ¿vale? Marcado como vigilancia. Si es necesario, marcamos con humo. Vale. Recibido, voy a darle las coordenadas a aire. El radar está en pie, ¿no era objetivo? Sí, pero tomarlo al menos. Si están todos muertos no pueden usarlo. Hijos de puta. A ver si le dan el estómago. Bueno, parece que la base está tomada, ¿no? Mayor, disculpe mi error, tuve que entrar primero a ese búnker. ¿Qué error? ¿Cuándo? Cuando le hirieron a usted, tenía que haber entrado primero. No, no, si es que el hijo puta estaba apoyado en una esquina esperando a que alguien entrase para dispararle, ¿sabes? Y a mí me ha cegado matar a un tío delante y luego comprobar que está muerto el de la izquierda. Entonces, claro, me le he dado la espalda al tío este. Y me ha metido balazos. Pero habéis hecho una buena respuesta para salvarme la vida. Yo, ¿puedo apoyarme en la piedra esta que está aquí frente? Si puedes, sí. Sí, sí, te estamos dando cobertura aquí. ¿Dónde está ese helicóptero médico? Ahí vienen. Lamento, los cazos parecen tranquilos, en ningún movimiento. Forma aire, humo verde, donde nuestra zona de despliegue. Date cuidado, están limpiando compañeros la zona donde estáis moviendo el tango ahora mismo. Sargento Lebri, toda suya la unidad, diríjanse a apoyar a sección. Yo soy el evacuado. Nos vamos. Sí, afirmo, yo soy el herido. El otro es baja. Interrogo órdenes. ¿El sargento Lebri me recibe?